El mundo vibra y siente. Y la Guampa Radio vibra y siente junto a él. Es el momento de parar las orejas y escuchar lo que pasa afuera. Nos enlazamos con redes y radios comunitarias de América Latina y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a esta minga de conocimientos. Este es un espacio académico que pretende reflexionar sobre procesos concretos que interactúan en la realidad cambiante que vivimos. Tiene el propósito de servir como marco analítico para un debate político serio. El foro Capitalismo y Luchas Contrahegemónicas durante la pandemia es un esfuerzo colectivo entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, el proyecto regional FES Transformación de la Fundación Friedrich Ebert, la Prefectura Ecológica de la SUAY, el Centro de Investigaciones Acordes, la Universidad de Cuenca, la Franja Radial Alternativa Juvenil Guambra y el periódico digital de pensamiento crítico Opción S. El capitalismo, el patriarcado y el colonialismo provocan inmensas desigualdades que se reproducen y sostienen socialmente. Son el resultado de ordenamientos y procesos sistémicos que nos dominan durante toda la vida. Las desigualdades se forjan por las acciones de las clases dominantes y generan en las clases subalternas sufrimientos en la vida cotidiana. Produce vulnerabilidad, desprotección, depresión, baja autoestima, crisis emocional, permanente inestabilidad familiar, agotamiento. La desigualdad está fuera de control. Millones de personas viven en la extrema pobreza, el desempleo y en el subempleo, mientras las élites más ricas reciben enormes ganancias. Los poderes ideológicos de las burguesías nos hacen creer que la democracia es compatible y únicamente con y en el capitalismo que ellos dirigen podemos alcanzarla. Nos hacen creer que sus acciones en tiempos de crisis son por el bien común. El capitalismo extractivo nos quiere divididos. No es un azar que los actores hegemónicos globales y locales confundan distanciamiento físico con distanciamiento social. El distanciamiento es un mecanismo y ante todo es un proceso sistemático que construye subjetividades desde la individualidad y nos aísla, rompe lo comunitario. El poder separa a los sectores subalternos que organizados pueden ser una amenaza para romper el orden establecido. En cualquier democracia capitalista, las exigencias de un gran empresario reciben un trato preferencial antes que las exigencias de miles de ciudadanos. Ya casi no se habla de economía solidaria, solo de individualismo competitivo. Al poder hegemónico se les olvida decirnos que bajo la globalización neoliberal, cualquier pequeño emprendimiento que surja desde la iniciativa popular puede dejar de existir por las condiciones estructurales del mercado, que es altamente concentrado, o por los permanentes cambios económicos o políticos que vivimos. La pandemia llegó como un emisario de un futuro incierto. Llegó como un llamado de atención a la humanidad para repensar todo nuestro modelo. Este modelo de desarrollo capitalista, altamente consumista, misógino, racista y concentrador de la riqueza. Ningún gobierno ha sido capaz de saldar la deuda histórica con la salud, con el campo o con la educación. Al contrario, han promovido significativos recortes presupuestarios en estas áreas. Los recortes presupuestarios en la salud es una forma de decir muerte para los sectores más empobrecidos y dependencia con las grandes corporaciones de salud. Los recortes en educación significan mano de obra explotada en el mediano plazo. Y los recortes en los sectores rurales comunitarios es un aliento para la agroindustria. No saldremos de la crisis en base a la caridad de las élites económicas o de las élites políticas. El sistema de salud, el sistema alimentario y el sistema educativo no puede depender de la caridad de ningún gobierno de turno o de las grandes empresas. ¿Qué mecanismos de dominación han utilizado y utiliza el capitalismo durante esta crisis orgánica que estamos atravesando? ¿Cuáles son las nuevas formas de dominación que el poder utiliza contra los sectores subalternos? ¿Cómo puede ser
que una clase que es minoritaria, la burguesía, nos gobierne por medio de formas democráticas. La alimentación es un derecho, es un acto vital para la vida, pero fundamentalmente es un acto político. ¿Qué rol han jugado las corporaciones agroalimentarias durante la pandemia? La violencia patriarcal se ha profundizado. ¿Cuáles son las luchas contrahegemónicas que se han dado en estos contextos? Si deseamos cambiar el modelo de forma radical, en un sentido equitativo, hay que saber cómo funciona. Por esta razón, y para responder estas preguntas, esta noche vamos a dialogar con tres grandes intelectuales latinoamericanos y latinoamericanas. Máximo Modonesi, historiador y sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director de la revista mexicana Memoria y de la revista OSAL del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, ha publicado 15 libros sobre cuestiones de teoría social y sobre procesos políticos en México, en América Latina, y actualmente es el coordinador de la Asociación Gramsci México y miembro del Comité Directivo de la Internacional Gramsci Society. También nos acompaña Silvia Ribeiro. Silvia es periodista, investigadora, directora para América Latina de la Organización Internacional del Grupo de Acción Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, organización de investigación independiente con sede central en Canadá y estatus consultivo en las Naciones Unidas. Ha participado en numerosas discusiones en diferentes tratados de la ONU sobre diversidad, agricultura, alimentación, cambio climático. Investiga y escribe sobre temas de soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, propiedad intelectual, transgénicos y otras nuevas tecnologías. También nos acompaña en este foro Rita Laura Segato, que obtuvo los títulos de máster y PhD en el Departamento de Antropología Social de Queen's University, Belfast, en Irlanda del Norte, Reino Unido, de Gran Bretaña. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología y de los programas de posgrado en bioética y en derechos humanos, también investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil y titular de la cátedra Aníbal Quijano en el Museo Reina Sofía de Madrid. Cada panelista tendrá 15 minutos para hacer la reflexión sobre las problemáticas alternativas. Luego abriremos un espacio de intercambio o de preguntas y comentarios entre panelistas. Y finalmente abrimos un espacio para las preguntas de los participantes virtuales. Sin más, es para mí un gusto darle la palabra a Máximo. Sí, bueno, 15 minutos son un tiempo muy breve. Simplemente voy a problematizar tres coordenadas que son las que giran en el debate actual, que son, digamos, las macro coordenadas de las interrogantes que circulan. La cuestión de la crisis, o sea, digamos, la pandemia, el tema del Estado como un, digamos, un fantasma que ha vuelto al escenario, como una invocación al Estado, como una para resolver el tema de la crisis, y efectivamente las luchas contrahegemónicas como la alternativa que vendría, digamos, a resolver esa impasse que estamos viviendo. En primer lugar, lo que quiero plantear es que el tema de lo contrahegemónico supone hegemonía y por lo tanto supone una crisis de hegemonía. Y creo que eso es lo que podemos plantearnos como primera cuestión. O sea, ¿qué tanto una crisis que surge de un virus produce un efecto de crisis de hegemonía? O sea, Gramsci planteaba que una crisis de hegemonía, una crisis orgánica, se constituía en términos de una correlación de fuerzas, es decir, por el fracaso de una clase dirigente, pero también por la emergencia de una fuerza alternativa. Yo creo que esa ecuación es la que podemos poner en discusión y nos arroja un dato que me parece que no es tan evidente, es decir, me parece más evidente la crisis de las clases dominantes que el elemento crítico que introducen las luchas contrahegemónicas en esta coyuntura particular. No quiero decir que no haya acumulación de fuerzas en el universo de las luchas contrahegemónicas. Las compañeras van a hablar de ámbitos muy importantes, en particular de tendencias que han marcado los ciclos de lucha en los últimos tiempos. Al mismo tiempo,
Me pregunto qué tanto esa crisis, esa coyuntura crítica en particular, fue producida por una subjetivación política emergente, o más bien será bien cuestión de aprovecharla en ese sentido. Entonces, las secuencias crisis-subjetivación o subjetivación-crisis, que es un viejo debate, digamos, en el fondo es un debate también de entre el huevo y la gallina, o sea, no es un debate que se resuelve en una única lógica secuencial, sino que se retroalimenta, pero al mismo tiempo es una secuencia que hay que ir estableciendo. Me parece que la coyuntura no deja de ser una crisis de las clases dominantes al interior de las cuales la iniciativa sigue en manos de las clases dominantes. No quiere decir que deje de estar ahí, pero me parece que sigue. Por eso creo que el tema del Estado se ha convertido en el centro del debate, por lo menos en primera instancia. No quiere decir que no haya subdebates que aborden dimensiones alternativas, es decir, una lógica contrahegemónica que también sea en contra de aquella hegemonía que es producida desde el Estado. Se ha dicho mucho más Estado, esa ha sido la invocación, más Estado, no solo digamos en términos de control, sino más Estado en términos de redistribución, un retorno al New Deal, aunque sea green, un retorno al estado de bienestar, una intervención en términos humanitarios, en términos de salud, de defensa, digamos, de sectores. Incluso se ha hablado de cosas interesantes como la renta universal. No se ha hablado mucho de reducción del horario de trabajo, pero digamos, todas iniciativas que pasan por una, digamos, regulación estatal, pero que al mismo tiempo deberían pasar, o históricamente han pasado, ni hablar de la reducción del horario de trabajo, por luchas no solo significativa en determinadas coyunturas, sino acumulación de experiencias de lucha a lo largo de las décadas. Entonces, ese factor es el que me parece que no está tan presente y es el que no permite un salto cualitativo. Entonces, al más Estado no se suma una discusión sobre qué Estado. O sea, si ese Estado y ese Estado producto de las clases dominantes actuales, aún renovadas, aún con debates internos, aún con contradicciones que tendrán que resolver, pero en esa forma estatal. Es una forma estatal que puede tener algunas variantes, variantes socialdemócratas, variantes populistas, variantes de ello, digo, de revolución pasiva. Podemos discutir sobre todo esas distintas variaciones que históricamente se han presentado. Incluso la tipología puede variar, cada quien puede efectivamente utilizar distintos, o tenerle miedo, o al contrario, aspirar a distintas formas de transformar la forma de denominación, pero en esa lógica para mantener la substancia. Por eso la idea de lo mismo, de lo contrahegemónico, perdón, debería pasar también por la cuestión de si lo contrahegemónico no es solo en términos de una forma de dominación, si es en términos de si es anticapitalista o no. O sea, yo creo que ahí hay un parteaguas, no por una cuestión estrictamente doctrinaria o ideológica, sino para ver cuál es el alcance de lo contrahegemónico. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las oportunidades anticapitalistas que se abren en esa coyuntura, sabiendo que no es una coyuntura que se abrió por el empuje de fuerzas anticapitalistas? Y eso es un dato que plantea un formato de la crisis, no es, y no es el formato de las crisis que se han vivido. Fíjense, como en el debate marxista en particular, en otros tiempos se había dicho, pues las crisis de la crisis hasta económica de los 70s, como la crisis económica de los 30s, del 29, se resuelve de cierta manera por la presencia en escena de un contrapoder. Y es el contrapoder el que determina la forma de resolver, produce la crisis de alguna manera y determina la forma en cómo se resuelve la crisis. O sea, yo me pregunto, y lo digo con, digamos, no solo con pesimismo, lo digo hasta con el optimismo de esperar que se podamos transformar esa crisis en una oportunidad para que las fuerzas contrahegemónicas anticapitalistas coloquen en la agenda los temas que han simplemente abanderado ahora en una relativa periferia respecto de un corazón hegemónico, de sentido común, de producción, digamos, de un núcleo de constitución, de conservación, que ha permanecido relativamente intacto y que, desde mi parecer, ni siquiera ha sido trastocado por aquella izquierda, llamémosle así, geométrica, o sea, aquella que está a la izquierda del centro, que ha estado presente en muchas experiencias de gobiernos progresistas latinoamericanos o de socialdemocracias europeas. O sea, que si bien no es lo mismo, y bueno,
ahora acabo de regresar a México, también es una experiencia que me toca de cerca. No es lo mismo, pero en última instancia difícilmente podemos hablar de una contrahegemonía que ponga en discusión una forma de Estado, que es una forma de dominación, que remite en última instancia a un formato capitalista de regir a las sociedades. Entonces, digamos, a lo que voy en un ejercicio muy breve es un poco a problematizar eso. Entonces, cuando hablamos de Estado, ¿de qué Estado hablamos? Cuando hablamos de fuerzas contrahegemónicas, ¿en qué nivel de acumulación de fuerzas podemos considerar? Yo creo que existen luchas muy importantes, pero no existe no solo la articulación necesaria, sino no ha habido ese desborde que haya puesto en jaque, que haya tenido alcance antisistémico. Entonces agreguemos otro concepto a eso, está contrahegemónico, anticapitalista y antisistémico, en términos por lo menos de poner en discusión, digamos, un formato. Creo que de lo que van a hablar las compañeras, las demandas de género, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, han sido lo más destacado y lo más antisistémico y lo más anticapitalista que ha estado en la escena. Pero no sé, y ahí dejo también que las compañeras contribuyan y avancen en esa idea, que tanto pueden alcanzar, pueden tener ese alcance para que esta crisis realmente tenga esa profundidad o por lo menos sea aprovechada en la profundidad que requiere para que se pudiera plantear realmente de algo contrahegemónico que pudiera producir una hegemonía alternativa. Ahí Gramsci, ustedes probablemente saben, pero Gramsci nunca habla de contrahegemónico. Siempre habla del... Es una palabra que no existe en su, digamos, sus cuadernos. Existe la idea de una hegemonía alternativa. Es obvio que en su propia lógica hay un pasaje contrahegemónico, pero siempre en aras de instalar una hipótesis hegemónica alternativa. Siempre hay una lucha entre hegemonías, entre hipótesis, hegemonías no como hechos, sino como proyectos hegemónicos. Entonces me pregunto en qué medida podamos asumir que ese contexto que vivimos, en ese contexto que vivimos está presente ese otro frente. Y creo que tenemos mucho trabajo que hacer y creo que es una oportunidad importante y creo que hay experiencias que están en curso y creo que las brechas que se están abriendo, y aquí habría que enumerarlas, no me detengo ahí porque se me está acabando el tiempo, pero las brechas que se están abriendo en la crisis sí están colocadas en los lugares que permitiría tener esa acumulación de fuerza que no se ha podido tener en las décadas anteriores después de una derrota que ha sido una derrota no lineal, que ha tenido sobresaltos, ciclos reactivos, e incluso experiencias de gobierno que no han sido estrictamente gobiernos, de corte neoliberal, pero al mismo con cierta continuidad de fondo. Entonces, bueno, ese es como el planteamiento como para iniciar el diálogo y el debate, y es muy general, me doy cuenta, pero espero que sirva como para problematizar la cuestión. Muchas gracias, Máximo, por estas reflexiones. Daría paso entonces a Silvia, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta convocatoria. Yo voy a compartir una pequeña presentación. Me voy a dedicar más al tema de lo que ha significado, digamos, todo el sistema agroalimentario industrial en la pandemia, pero también un poco el rol que tiene, digamos así, en este momento, digamos, también capitalista, ¿no? Entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla y si funciona bien. Bien, aquí lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, primero una cosa, digamos así, que cuando estaba escuchando ahora a Máximo pensaba, claro, lo que pasa es que una cosa son nuevos movimientos y otra cosa es la gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Digamos, como los indígenas, como los campesinos. No es un siempre muy relativo, pero quiero decir que son una alternativa que existe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que pasan es que con la pandemia muchas... se han caído como muchos mitos, digamos, ¿no? Y uno de los mitos que, aunque para mucha gente quizás no esté tan claro, uno de los mitos que ha caído es justamente el tema del el papel, el rol del sistema alimentario agroindustrial, ¿no? Entonces,
Yo siempre me gusta empezar recordando que quien realmente provee los alimentos a la mayoría de la población son lo que nosotros llamamos las redes campesinas, donde incluimos no solamente a campesinas y campesinos, también comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas, recolección y caza silvestre, que en total tienen menos del 25% de la tierra y el agua, pero tienen y usan menos del 10% de los combustibles que se usan en la agricultura, pero sin embargo proveen de la mayor parte de los alimentos al 70% de la población mundial. Y en contraste, justamente la cadena alimentaria y agroindustrial, aunque tiene grandes, enormes volúmenes de producción, solamente llega, una vez descartado todo lo que se desperdicia y todo lo que no se usa realmente para alimentación, sino que produce obesidad o enfermedad, etcétera, solamente sería como un 30%, pero usa más del 75% de la tierra, el 80% del agua y 90% de los combustibles, ¿no? Entonces, desde las semillas a los supermercados, hay más o menos una veintena de empresas transnacionales que dominan toda la cadena industrial. Y cuando nosotros hablamos de la cadena agroindustrial, en realidad es la dominación de estas empresas, que son bastante pocas, digamos, en el contexto para ser el mercado más grande del mundo. O sea, el mercado alimentario es el mayor mercado del mundo. Esto es así desde fines desde el 2009, más o menos. Entonces, este control de las transnacionales sobre la alimentación en realidad es más bien como una perversión alimentaria en donde en lugar de que la comida, que es un aspecto esencial de la vida y también de la base de las culturas en todo el mundo, por eso es tan diversa, etcétera, en los lugares en donde realmente se manifiesta como un fenómeno cultural, como era hasta hace apenas 50 años, han destruido eso y han convertido el tema de la alimentación en uno de los principales problemas de salud de las personas y del planeta. Entonces, por un lado, está vinculado a las principales enfermedades, las enfermedades más prevalentes en todo el mundo, sea al norte como en el sur. Y lo mismo es también el mayor factor singular de cambio climático. Además, es uno de los principales causantes del colapso ambiental global por la contaminación química, por la erosión de suelos, agua, biodiversidad y la disrupción de los ciclos vitales, los ciclos químicos y otros ciclos que son básicos para la sobrevivencia. Entonces, ahora que estamos en la pandemia, mucha gente quizás tiene la impresión de que, bueno, hay una cantidad de virus y de bacterias o de patógenos que nos están amenazando. Y sí, claro que sí. Pero el 72% de las causas de muerte en el mundo se debe a enfermedades no transmisibles. Estos todos son datos oficiales. Y entre las 10 principales causas de muerte están las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión y otras relacionadas, los infartos, la diabetes, los cánceres del sistema digestivo y las enfermedades renales, que todas, nada más ustedes oyen el nombre, estas están entre las 10 principales. O sea, ustedes oyen el nombre y ya se dan cuenta que están directamente relacionadas al sistema alimentario industrial. Lo que sí hay en este momento en el mundo, además, es una pandemia tanto de diabetes como de... hay una pandemia global de obesidad. En este momento hay más gente obesa que gente de la que define Naciones Unidas como hambrienta, digamos, como directamente hambrienta. Y eso tiene que ver con el mal sistema alimentario, ¿no? Entonces, el otro 28% son las enfermedades infecciosas, de las cuales la mayoría es de origen zoonótico, es decir, que vienen de animales. O sea, de los 30 nuevos patógenos que se han descubierto en una década, de las últimas décadas, el 75% son de origen animal, incluidas, por ejemplo, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el zika, pero incluso el sida y otras también se supone que tienen origen animal. Este sistema, digamos, en donde las transnacionales, en lugar de producir comida, producen ganancias y externalizan todo lo que ganancias para ellas, digamos, ¿no? Y externalizan una cantidad de costos ambientales y de salud. Nosotros tenemos un estudio de TCEN donde hacemos un cálculo de lo que todo esto significa y esto es un cálculo mínimo.
de conservador, digamos, en donde por cada peso que los consumidores pagan a la cadena alimentaria en productos, la sociedad, o sea, sea el público a través de la atención pública o las personas cuando lo tienen que hacer en forma privada, paga 2 pesos más por daños a la salud y ambientales que esa cadena provoca. O sea, por cada paquetito de comida chatarra que compramos, pagamos 2 veces más por estos daños, ¿no? Entonces, en la pandemia, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no son, o sea, ya eran los que provocaban la mayor parte de las enfermedades no transmisibles, pero también están ligados intensamente, o sea, muy cercanamente a el surgimiento de nuevos virus, de nuevas bacterias resistentes a antibióticos. Tienen un rol clave en la generación de epidemias. En realidad es el factor principal, no es el único, pero es el principal. En eso, por ejemplo, el papel, digamos, que todo el mundo puede ver rápidamente, es el de la pecuaria industrial, que ha crecido enormemente en las últimas 2 décadas, enormemente. Y en realidad no es que haya aumentado tanto la producción de carne, sino que se ha concentrado en menos manos y en menos instalaciones, que son enormes, en donde hay decenas de miles de animales hacinados, sobre todo en las empresas avícolas, porcícolas y de vacunos, que además son genéticamente muy uniformes, porque no provienen de cría natural, y tienen sistemas inmunológicos muy debilitados. Y son además el principal factor de resistencia a antibióticos, que fuera de estas otras enfermedades que hablábamos antes, es una de las 10 principales enfermedades emergentes que identifica la OMS. O sea, el 80% de los antibióticos se usan en cría animal y no principalmente para enfermedades, sino para engorde, para apurar, digamos así, el proceso de engorde, de cría y de venta, ¿no? Entonces, este sistema se mantiene, digamos así, porque en cada escalón de la cadena industrial hay de 5 a 6 empresas que tienen más de la mitad del mercado global. En el caso de las semillas, de los agrotóxicos, en el comercio de granos, las primeras tienen más de las 2/3 partes de todo el mercado global. Pero en la genética avícola, por ejemplo, está controlado por solamente 3 empresas y hay solo 3 empresas que controlan más de la mitad de la genética porcina. Esto explica, digamos, por qué además hay tanta uniformidad genética, que es un caldo de cultivo perfecto para la mutación de virus y bacterias. Y además han visto, digamos así, que el negocio, porque no solo está subsidiado indirectamente a través de la externalización de daños, en muchos casos está subsidiado directamente. De hecho, la semana pasada hubo todo un escándalo del Banco de Desarrollo en Asia y también en África, en donde han subvencionado directamente a las transnacionales, aunque suponía que eran, digamos, proyectos de desarrollo. Y entonces, por ejemplo, Cargill, que es una empresa, la mayor transnacional actualmente en comercio de cereales, de granos, de cereales y de oleaginosas, también se dedicó al negocio pecuario desde hace más o menos una década y en este momento es la tercera empresa. Eso es porque estas empresas pecuarias consumen la mayor parte de los cereales que se producen en el mundo. Entonces, además de eso, estas instalaciones están, o sea, no es solo las pandemias que ya han creado, como la gripe porcina, la gripe aviar, que sobre todo la gripe aviar afectó más en Asia, pero también se trasladó a algunos lugares de Estados Unidos, en fin. Sin embargo, no ha cambiado nada, digamos. O sea, se pasan diciendo, porque además hay anuncios tanto de la OMS como de las propias, incluso de la propia industria, diciendo que hay un grave riesgo de pandemia, pero todo el sistema sigue en curso. Entonces, en este momento hay un estudio que se publicó la semana pasada de un equipo chino que mostró que ya existe una nueva cepa de gripe porcina que infecta a humanos y, aunque no parece ser muy virulento por el momento, tiene todas las marcas de una nueva pandemia. Entonces, lo que hemos estado, digamos, diciendo desde hace ya varias, desde que empieza la pandemia, que es que se puede traslapar otra epidemia, otra pandemia de origen zoonótico con la actual del COVID, lo cual, digamos, desequilibra aún más toda la crisis en la que estamos, ¿no? Porque la crisis, además, no solo tiene que ver con la presencia del virus, sobre todo tiene que ver con el desmantelamiento de los sistemas para enfrentar todos estos, todo,
todas estas nuevas enfermedades. Entonces, es importante acá porque alguna gente dice, bueno, ¿por qué hablar tanto de la pecuaria si en realidad ahora este viene de un murciélago? Bueno, es que eso también está relacionado con el sistema alimentario agroindustrial. Primero porque, aunque no es lo único, de nuevo hay una convergencia de factores, si los virus que estaban contenidos en poblaciones de animales silvestres salen y se cruzan justamente con cerdos o con otros animales hasta que llegan a humanos, porque así ha sido el proceso, si lo hacen así es porque tienen que salir por la destrucción de sus hábitats, ¿no? Y eso, el principal factor de deforestación es la expansión de la frontera agrícola, no solo de la pecuaria, de la frontera agrícola industrial, pero de la tierra agrícola del planeta, más del 70% se usa en pasturas o forrajes de ganado. Y además, el 60% de los cereales que se plantan son para forrajes. Entonces, se vuelve a cerrar el círculo con respecto a las epidemias y a las pandemias. Bueno, hay otras epidemias que ya están surgiendo, digamos así, pero voy a pasar rápido por esto, aunque quiero nombrar una cosa, que una de las pandemias, que es una pandemia, pero animal, digamos así, es un virus que se llama, que produce una enfermedad que se llama peste porcina africana. Este virus que está circulando hace más o menos una década, se hizo muy virulento en China y en este momento, aunque no contagia a humanos, ha eliminado cerca del 25% del plantel global de cerdos. Entonces, la reacción de China, que en este tenía más o menos la mitad del plantel industrial de cerdos, hizo acuerdos con Argentina para aumentar que en la Argentina pase la cría de 6 millones de cerdos a 100 millones. Y han hecho acuerdos de inversión por 27 mil millones de dólares para que esto suceda, digamos, para que ya tenían acuerdos con la JBS en Brasil, que es la principal productora de carne en el mundo, para que si hubiera problemas en China, ellos pudieran importar desde ahí. Y eligieron a Argentina justamente por la cercanía con la soja y maíz transgénico, que es el principal elemento del forraje. Entonces, también están directamente comunicados a los transgénicos, ¿no? Entonces, quiero nombrar un aspecto, digamos así, que es complementario a todo eso, que ya desde hace algunos años, no tantos, ha habido todo un avance sobre lo que le llaman la digitalización de la agricultura. Y eso tiene que ver con la mecanización, con el uso de robots, pero sobre todo con el uso de drones, de vehículos no tripulados y de datos que acumulan en nubes, en donde de pronto las principales plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, han pasado a tener un papel fundamental también en agricultura por este tipo de mecanización, sobre todo en los países con gran presencia de agricultura industrial, como por ejemplo Argentina, Brasil, en algunas partes de México, en algunas partes de Colombia y, bueno, por supuesto, todo el norte, ¿no? Pero entonces se han unido ahora en la pandemia tanto las empresas agroalimentarias como las empresas digitales, que son las que han tenido las mayores ganancias, han tenido ganancias absolutamente obscenas con toda la, digamos, esto mismo que estamos haciendo, digamos, que nos tenemos que comunicar a través de plataformas digitales. Entonces han tenido enormes ganancias, pero de todas maneras han aprovechado para plantear a los gobiernos que son empresas esenciales y que se las debe apoyar con subsidios, etcétera, porque además todo el riesgo de las pandemias depende de que estas empresas puedan proveer servicios en línea, que además, por ejemplo, las empresas dicen que los robots ya no se enferman, que el dinero electrónico no necesita contacto personal, etcétera, y exigen que los gobiernos no solamente las subsidien directamente, sino que instalen redes de internet para que todo el mundo tenga acceso y puedan expandir enormemente, digamos, estos aspectos de digitalización. Bueno, por la falta de tiempo no me voy a expandir en el tema de la digitalización, pero sí quisiera decir un poco que nosotros en este momento tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar, que es afirmar terminar con los mitos sobre la necesidad del sistema alimentario agroindustrial, porque no alimentan a la mayoría de la población, más bien producen una cantidad enorme de desperdicios y de contaminación,
y son los principales generadores de las enfermedades y además no han cambiado nada, van a seguir generando enfermedad. Entonces, durante la pandemia han habido las experiencias más ricas de gente, digamos así, que se ha organizado para su alimentación, justamente han venido de las comunidades locales, campesinas, indígenas, incluso de algunas comunidades urbanas, y en sistemas de distribución que se han autoorganizado. Y esos son los que han salido mejor, digamos así, en la situación de necesidad que ha provocado las pandemias. Entonces, realmente para nosotros es un momento en donde es fundamental entender que el apoyo a la producción campesina, indígena, local, huertas urbanas, es fundamental. Y que en eso no es solamente un papel del Estado, como estaba diciendo antes Máximo, aunque también lo es, sino que sobre todo es un reconocimiento de que la producción de alimentos tiene que ver con cada uno de nosotros, con las opciones que hacemos y con las relaciones que podemos tejer con otros para tener redes de distribución solidaria, de economía solidaria, en fin, que nombraba también antes Carlos. Bueno, acá les dejo nada más una visión de algunos de los materiales en donde están los datos que ahora nombraba del grupo ETC y dejamos por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por esta reflexión tan profunda. Ahora me gustaría darle la palabra a Rita, que por favor nos acompañe. El micrófono me parece que está. Rita, está con el micrófono apagado. Gracias. Hola, entonces, buenas tardes, buenas noches a todos, todes, todas. Quería decir que, bueno, yo soy solamente una observadora, ¿no? No soy ninguna especialista en ninguno de los aspectos de la pandemia, solo alguien que está observando, ¿no? Como antropóloga, que es lo que soy, estoy observando este momento. Entonces, a partir de esta observación, claro, tiene un aspecto que es la cuestión de la violencia de género, que es un tema más o menos obligado para mí porque he trabajado sobre el tema, pero algo más amplio, que es lo que he intentado escribir en el texto que tengo sobre la pandemia y que es el producto de esa observación, ¿no? Decir un poco que para mí la teoría, mi texto, ese texto que escribí un poquito más ampliado para esta circunstancia, es que aislé cuatro aspectos centrales de lo que está pasando con la pandemia, y que más que tiene más que ver con un tema civilizatorio que con un tema de clases propiamente dicho. Claro que las clases están ahí presentes, pero es más un tema de civilización, que en primer lugar lo que he intentado decir es que lo que trae la pandemia es la incerteza en varios aspectos, o sea, ¿por qué el occidente, ¿no? el occidente moderno, el mundo imperial, colonial, el poder, más que nunca en el presente ha jugado al control, o sea, al control y al encapsulamiento del tiempo y de la historia? Y de alguna forma esta pandemia contradice esto. Entonces, esto podría ser una dimensión contrahegemónica que no viene de una relación de clases, pero que viene sí de una relación con la naturaleza. O sea, y que creo que amplía entonces la teoría, ¿no? Como la estaba colocando Máximo, ¿no? Yo soy realmente una admiradora de Gramsci por varias razones, pero yo creo que la teoría no es buena cuando intenta capturar el futuro con las categorías ya existentes. Ahí
cometemos, y ahí está el eurocentrismo en la mejor de las teorías, que es siempre esa tendencia a la captura, el encapsulamiento de lo que puede pasar. Entonces, si hay algo que esta situación histórica nos puede enseñar, es la incerteza. Y también puede romper con la prisión de nuestras categorías, que es importantísimo hacerlo para no andar en círculos con las mismas estrategias y con las mismas, vamos a decir, casi la misma mecánica, ¿no? Todo el tiempo, de por dónde puede caminar la historia en la dirección de un futuro mejor. Si no nos colocamos en disponibilidad de esa historia y de lo que la historia nos va mostrando, creo que no vamos a salir de las constantes vueltas en círculos que han tenido todos los procesos revolucionarios, todos los que aquí le llamo revolución, los procesos que intentan reorientar la historia en otra dirección, en la dirección de un futuro más benigno para más gente, que es básicamente la definición que me interesa. Entonces, la pandemia lo que rompe es esas dos cosas, el mundo de las certezas con las categorías con que pensamos, tanto la izquierda como la derecha. Y en segundo lugar, el hecho que derivado de esta certeza, ¿no? De este vicio de la certeza, ¿no? O de la predictibilidad, del control, ¿no? De la vida y de la creencia en que es posible el control de la vida. El otro tema vinculado y que tiene que ver con lo que Silvia expuso es que no dominamos la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Entonces, a medida que nuestro proceso capitalista, industrial, la industrialización de la alimentación va haciendo su camino, modificando la naturaleza, nosotros estamos dentro y no afuera de ese camino, porque toda la lógica, esa lógica industrial, es de nuevo la lógica de control. Voy a controlar la naturaleza, le voy a controlar las plagas, voy a controlar la cría de los animales, la alimentación de esos animales. Eso todo está dentro de ese monología, de ese vicio de pensamiento del control. Entonces, el tema de la naturaleza también se encuentra ahí. Lo que el bicho este tan simpático, este gordito, nos enseña, esta bichita, la COVID, es que nosotros, esa naturaleza que tratamos como cosa, en realidad nosotras y nosotros y todos somos parte de ella, y revierte en nosotros cualquier cosa que le hacemos, ¿no? La cosificación que imponemos a la naturaleza nos transforma en cuerpos muertos, nos transforma en cadáveres, nos transforma en cosas a nosotros también. Entonces, para mí este es un aspecto filosófico muy importante, que es lo que en la observación he conseguido extraer de esta situación. Como digo, el neoliberalismo y su capitalismo de la naturaleza cosa, la cosificación de la naturaleza, pero también las teorías revolucionarias, todo es parte de un gran eurocentrismo que tiene por detrás la idea de que podemos controlar el tránsito de la historia, y lo que el tránsito de la historia nos dice una y otra vez es que no, es que nos sorprende todo el tiempo, ¿no? Es un animal gigantesco que da unos coletazos, que tira por tierra todo esfuerzo, pero existe gente que no vive así. Esas comunidades, esas mismas comunidades que tienen soberanía sobre lo que comen y que tienen lo que llamo un arraigo, o sea, y considero en un texto que estoy escribiendo a larguísimo plazo, que el mayor obstáculo al proyecto histórico del capital es el arraigo, es el arraigo local en la producción y en el comercio, o sea, los mercados
arraigados localmente y regionalmente. Y la soberanía alimentar, que es necesariamente arraigada, donde el proyecto histórico del capital localiza el arraigo, lo destruye, aunque no tenga un interés económico inmediato en destruirlo, porque sabe que ese arraigo, que ese cerramiento comunitario y ese enraizamiento local en un paisaje, en un país, en una localidad de un país, es un obstáculo central a la extensión de la grilla, de la equivalencia monetaria universal. Ahí no hay equivalencia, o sea, ese lugar es solamente ese lugar, esa economía es solamente esa economía, esa papa rara que se cultiva ahí, es solamente esa papa rara, ese maíz raro que se cultiva ahí. Es un enemigo, porque el capital necesita expandir y recubrir el globo entero por su grilla monetaria de equivalencia, de referente monetario universal. Pero hay lugares, como dijo muy bien Silvia, en los que no ha sucedido eso. En los que no ha sucedido eso. Y esos son los lugares que hay que proteger. Lo que estamos viendo entonces, ahí vienen los dos temas, Estado y comunidad, ¿no? ¿Puede un Estado, sobre todo pensando en los estados de nuestros países, nuestros estados, como les llamo yo, estados mal fundados de nuestras repúblicas? ¿Mal fundados por qué? Porque han sido estructuras construidas, fundadas para recibir los bienes coloniales, para que exista una transferencia de los bienes administrados de las metrópolis ultramarinas, transferirlos para una administración, una gestión en territorio. Esos son nuestros estados. Entonces tienen un error de fundación. Entonces lo que no pueden hacer justamente es relacionarse con las comunidades. Lo que no puede y nunca se vio que un estado nuestro puede hacer, ni Bolivia, ni Ecuador, sabemos que los intentos de la constitución de Montecristi, los intentos de la constitución plurinacional de Bolivia, hay un momento en que encontraron una frontera, encontraron un límite a su discurso, ¿no? Y ese fue el discurso justamente del arraigo. Ahí no pudieron soportar un estado devolvedor o restituidor de fuero comunitario. Y esa restitución de fuero comunitario es absolutamente central, ¿no?, para la soberanía alimentar, para el mercado local y regional, para todo lo que en este momento, inclusive en este momento, nos está salvando a mucha gente. Entonces, ¿por qué? Porque esos estados, además de tener ese origen que acabo de decir, son estados patriarcales, ahí sí. El estado es la última fase, el último momento de la historia del patriarcado, ¿no? Donde la captura de todo lo que se pretenda político, de todo lo que tenga una pretensión de politicidad, tiene que ser enunciado desde allí, desde eso que antes era un espacio particular, el espacio de la vida de los hombres, ¿no? De casa afuera, aldea afuera, pueblo hacia el frente conquistual, colonial, pero y después se transforma en la captura de todo lo que pretenda tener politicidad y la transformación, la nuclearización de las familias y la descomunalización. Hay dos cosas que son la misma cosa, que es la nuclearización del espacio doméstico, del casa adentro, y al mismo tiempo la descomunalización de la vida de las personas. Hay una ruptura, por mejor que sea ese estado, y eso lo he observado yo con mis propios ojos a lo largo de más de 10 años acompañando a la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio en Brasil, en el atendimiento a las mujeres indígenas en todas las regiones de Brasil. Y he visto cómo en ese proceso de ese frente nacional, bueno, fue rompiendo la vida comunal. Llevó el salario, llevó la documentación, llevó cosas importantes, buenas, la escuela, la salud, balcón de atendimiento, ¿no? Balcón de educación, pero al mismo tiempo llevó una ideología que es estatal y no tuvo ninguna percepción de la importancia de lo radicalmente local.
de lo radicalmente comunal que existe y que existía más todavía. Entonces, esas son quizás la pandemia ilumina eso, porque lo que está resurgiendo en este momento en muchos espacios son, ¿no? Bueno, se está mostrando con gran visibilidad todas las estructuras malignas, destructoras de la vida, enormemente opresivas, pero al mismo tiempo que se está mostrando eso, se está mostrando también que resurgen con gran fuerza estructuras arraigadas. Dentro de las grandes metrópoles, en mi barrio, o sea, resurge de repente una comunidad de gente que nunca se habló, pero que se preguntan unos a los otros si necesita algo, te compro algo, te traigo algo, un vecino que te toca el timbre, te coloca un plato de sopa en la puerta, es extraordinario. Eso resurge de los escombros, de las cenizas. Y en el campo también están resurgiendo, sobre eso Silvia puede hablar mejor que yo, estructuras comunitarias de producción, que también entran en la ciudad con las bolsas, con los bolsones de frutas y verduras sin agrotóxicos producidos comunalmente en los alrededores de la metrópoli. Entonces están las dos cosas, ¿no? El Estado, pero un Estado que hasta en el mejor de los casos, lo que he llamado para Argentina, que ha sido un poco malinterpretada, dije, bueno, de repente el Estado se volvió materno, ¿no? Está cuidando cómo las personas, pero no, ahí hay un límite muy preciso. O ese Estado reconoce, fortifica, promueve la existencia comunal, o va a dar con los muros de Nahua, como se dice en portugués, va a morir en la playa, va a morir en la playa. Entonces, creo que por ahí paro, ¿no? No sé cuántos minutos utilicé. Estamos bien. Podríamos pasar ya al segundo momento, si les parece, donde intercambiamos comentarios sobre las ponencias que hemos escuchado ahora. A mí me parece fundamental esto que Silvia nos hablaba, de que las grandes corporaciones no nos están alimentando, que son las comunidades, es la agricultura familiar campesina la que está alimentando al mundo. Y eso lo hemos visto, digamos, en los sectores rurales de Ecuador, podemos afirmar que al menos del 60%, al igual que los estudios que nos presentaba Silvia, la alimentación viene de la agricultura comunitaria. Al mismo tiempo, me parece a mí importante lo que mencionaba Máximo, el tema de cómo reconocer estas luchas contrahegemónicas que se van consolidando a lo largo de este proceso de encierro, de este proceso de distanciamiento. Me parece también fundamental poder discutir, si les parece, el tema de quién controla o quién tiene ahora la hegemonía a nivel global. ¿Tienen la hegemonía las corporaciones o la hegemonía, podemos hablar de un proceso contrahegemónico que se está intentando consolidar desde las comunidades, desde lo comunitario? Y este Estado patriarcal que intenta o que puede visualizárselo como un Estado capturado por estas élites económicas y que estas políticas públicas, una vez que el Estado que está capturado responde a estos intereses de clase, o es quizás que el Estado está cumpliendo su rol fundamental para el que está creado, para responder a los intereses, para responder como un órgano que ejecuta esa voluntad consciente de las élites, o sea, ¿cuál viene a ser este rol del Estado en estos tiempos? Esto me parece que se podría ir profundizando un poco, podemos volver, como hicimos al inicio, con Máximo, tendrías más o menos unos 5 minutos, luego estaría Silvia y luego Rita. Sí. Te dejo la palabra entonces, Máximo. Bueno, o sea, a mí me parece muy interesante lo que planteaban las compañeras. Yo también creo, digamos, no creo que en el horizonte estatal se resuelva un proyecto emancipatorio. Pero también me pregunto, o sea, si eso de, llamémoslo proyecto emancipatorio, si es algo de civilización o de clase, bueno, será una combinación de los dos elementos. No creo que haya salto civilizatorio si no hay también una ruptura de la dominación de clase, de una constitución clasista que es impuesta. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, el punto es que tanto en una crisis
tan aguda, sobre todo tan aguda en términos de los paradigmas que pone en discusión, si desde lo comunitario seguimos sosteniendo una lógica resistencial, entonces lo contrahegemónico es siempre resistencial, estrictamente resistencial, con lo cual, digamos, podemos quedarnos satisfechos a los que nacimos, no nacimos en términos, pero nacimos políticamente después de la caída del muro. Uno piensa, como decía Gramsci, podemos prever solo la lucha, no podemos prever el triunfo, la victoria de la revolución. Entonces, con la lucha nos quedamos, y vale siempre la pena luchar, aunque de resistencia se trate. Y sin embargo, la pregunta es, cuando nos encontramos frente no solo a lógicas distópicas, se habla de clases peligrosas, o sea, hay un clima, digamos, de contraataque reactivo, o sea, hay un clima, digamos, una dramaticidad que también la crisis manifiesta en términos de las respuestas posibles, apretones de tuercas, estado de excepción permanente, etcétera. Se habla de si nos podemos refugiar en lo comunitario en términos de una lenta acumulación de fuerzas que no deja de ser resistencial. Yo lo digo porque yo lo valoro y creo que los principios de autonomía, de autodeterminación, es constitutivo de ese sujeto, de esa subjetividad capaz de poner en, capaz de ser antisistémica, pero me pregunto cuál es el punto, el momento y el formato y la mediación necesaria para dar un salto cualitativo, o si ese salto cualitativo, un poco como, no sé si lo sugería Rita, o sea, tenemos que efectivamente ahogarlo en la incertidumbre. O sea, la incertidumbre en el fin se lo termina ahogando, no es un caldo de cultivo, es, digamos, finalmente un abandono de eso. Y yo, digamos, me resisto a eso a pesar que obviamente los años pasan y las cosas no ocurren, y entonces uno como va también colocándose y festejando cuando hay acumulación de fuerza, aún en términos defensivos, en términos de cuidado, que son distintos ámbitos de cuidado, incluso ámbitos de clase, de género, de raza, etc. Entonces, bueno, eso lo planteo como también como cuestión a debatir, porque no es lo mismo decirlo en tiempos de ordinaria administración que decirlo en tiempos de crisis sistémica. Esa misma lógica, digamos, de planteamiento de lo comunitario como lugar de resistencia. Silvia, ¿no? Silvia, sería, por favor. Micrófono. Micrófono, Silvia. Ok. No, estaba diciendo, bueno, me parecieron las dos charlas sumamente interesantes. Coincido mucho con lo que dijo Rita. Digamos, hay una parte que yo no desarrollé acá porque apenas la toqué al final, que es todo el avance de la digitalización. Porque nosotros, una de las cosas que ha hecho esta crisis de ahora, digamos, ha puesto el capitalismo al desnudo. Cuando yo decía que caían los velos, no es solamente que caigan, porque bueno, a lo mejor mucha gente no sabe los datos que yo di, pero cae, como decir, todo el sistema de la tremenda injusticia de la gente que, digamos, todos los que son migrantes o trabajadores que se están muriendo de hambre, en fin, porque quedaron atrapados, digamos así, en esta situación, además de los que ya estaban, ¿no? Pero es como si por un lado todo eso ha quedado al desnudo. Eso, al mismo tiempo que es brutal, presenta una oportunidad, porque como que no, digamos, como que no siguen los mismos grados, digamos así, de mistificación. Si eso alcanza para una construcción y todo eso, yo no sé. Ay. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah. Si eso alcanza para una construcción, digamos así, como planteaba Máximo, digamos así, que yo no veo a lo comunitario como un refugio. El punto que yo quería poner era de que hacia dónde vamos es a un control cada vez mayor de las... ¿me escuchan? Perdón. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. A dónde vamos es... Digamos, la visión que hay de los que en este momento tienen más dinero, si me preguntas quiénes son los que controlan, sí, bueno, definitivamente yo pienso que es el capital a través de las transnacionales y no tanto a través de las transnacionales digitales, pero quienes tienen más dinero en este momento son las transnacionales, digamos, de la digitalización.
Y la visión que hay es de que se congela. ¿Sí? Perdón, parece que se cortó un momento. Ahí sí. Estamos escuchando bien. Ok, bueno, nada más, lo que quería como darles esta imagen, digamos así, la visión de las plataformas digitales, que son las que tienen en este momento mayor cantidad de dinero, son las de mayor capitalización de mercado, es justamente un mundo completamente individuado, completamente aislado, en donde la industria principal de sus ganancias tiene que ver con la persuasión. En fin, todos estos son temas que yo no lo planteé tan específicamente, pero que es algo así como lo contrario de todo lo que estaba explicando antes Rita y un poco de lo que yo decía, porque no es el tema de ser lo local. Creo que el tema del arraigo y lo que decía Rita es muy importante, y es como decía yo al principio, o sea, los campesinos, como la frase que dicen acá en México, querían tanto conservar su forma de vida que tuvieron que hacer una revolución, ¿no? Entonces, que la revolución zapatista, digamos, ¿no? Pero lo que querían era, no, en realidad no era porque querían cambiarlo, sino porque querían estar en ese lugar. A lo que voy es que, digamos, yo no veo estos lugares, digamos así, como algo que nosotros tenemos que, en muchos casos, recuperar como formas de relación, no porque necesariamente tengamos que ir al campo o tengamos que, si no somos indígenas, hacer eso, pero sí buscar formas de relación directas, comunales, digamos así, porque todo va en sentido contrario, y va en sentido contrario como una forma de dominación extrema, de control extremo. Es paradójico porque la visión que hay es que todo se puede controlar como si fuera una máquina de ingeniería, desde las computadoras hasta la naturaleza, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ahí pienso que, claro, todo se ha como trastocado, pero es evidente, por ejemplo, que por supuesto que el movimiento feminista y de que el cuestionamiento al patriarcado, pero también una visión diferente de la naturaleza unida a lo indígena y todo eso, que todo eso tiene un alcance de larguísimo plazo, que no es de ahora, que no ha sido como un momento de crisis o algo así, sino que eso está alimentando también todas esas formas diferentes de organización. Entonces, nada, es más un comentario, digamos así, de cosas que me surgieron y que yo pienso que en realidad todo en la vida es incertidumbre. Lo que pasa es que justamente lo que nos han como impuesto es el pensar de que todo funciona como una máquina en donde no hay incertidumbre, y no es así. Es lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo yo que este momento es como una oportunidad, y realmente en muchos lados hay como cosas que están, digamos, bulliendo desde abajo, ¿no? O sea, aunque de repente no las vamos a ver, como decía, y respeto lo que dice Máximo de la necesidad que todos tenemos de decir, pero vamos a morir en el capitalismo, no vamos a poder hacer otra cosa. Por supuesto, tenemos que hacer otra cosa. Yo pienso que tiene que ser alimentada por todos esos, por todas esas, como esos movimientos de largo alcance y esos movimientos locales también. Gracias. Sí, lo que yo veo es dos temas acá, ¿no? Uno, la necesidad de diferenciar entre proceso y producto. En ese endoctrinamiento para la certeza que hemos sufrido, se ha puesto todo el énfasis en el producto. Todo es producto. Y lo que estamos viendo de varias formas, por varias razones en la pandemia, es el tiempo del proceso. O sea, yo creo que estamos viendo el tiempo. Algo que en esa producción de certeza, que es la producción ideológica del occidente moderno capitalista, con su norte en la acumulación, concentración, el intento de que la historia puede ser controlada, también ahí por detrás está la idea de que lo único que existe como realidad es el producto.
Y lo que estamos viendo en este periodo, inclusive en lo personal y también en la relación con las personas, es que hay la importancia del proceso, la importancia, que es la importancia del tiempo. Ese tema necesita ser explorado y pensado mejor. Yo no tengo ahora las condiciones, el tiempo para exponer, por ejemplo, se vincula con un antiguo texto de Hobsbawm sobre qué pasa con el ocio, cuando empieza el proceso de industrialización, el tiempo no productivo, el tiempo extraeconómico. Todo eso está ahora, para mí, se presentificó con la pandemia. Hay un tiempo que parece extraeconómico, y hay que pensarlo y aprovecharlo. Yo creo que ese tiempo extraeconómico, que no es un tiempo que se transforma necesariamente en mercadería, en mercancía, hay que pensarlo, y es una dimensión también, queremos llamarlo así, contrahegemónica. No hay tiempo para explorar, ese es un tema en sí, ¿no? El tema del tiempo no productivo, en que tenemos mucha gente transcurre hoy de otra forma. Hay como una tactibilidad, una tangibilidad del tiempo, del fluir de la vida, que no sé, que la ideología de la productividad, competitividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación, concentración, nos había vuelto, había forclusado, había vuelto invisible el tiempo, ese un fluir del tiempo que no es el fluir propio del tiempo productivo. Por ahí yo creo que ahí se puede aprovechar muy bien este momento, y aunque lo aprovechemos deliberadamente o no, eso surge, eso está siendo visto, esta cuestión de la temporalidad y de la vida como proceso. Y luego el otro tema que tiene que ver con la cuestión de las revoluciones, de hacia dónde vamos, es el tema de cierta visión de la utopía, o sea, cierta visión de la sociedad de destino como algo que sabemos cómo debe ser. Y que inevitablemente en las experiencias revolucionarias de la historia, este lugar de destino, de cómo debe ser la sociedad de destino, se ha vuelto siempre, pero siempre, autoritario. O sea, nunca se ha podido evitar el autoritarismo de esa certeza de destino que la historia tiene para las personas del campo crítico. Entonces, ahí también hay una parada y una revisión hacia qué es, qué es, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Lo único que existe es el aquí y el ahora, lo único que existe es el proceso, ¿no? Y esa es una visión muy femenina de la insurgencia, ¿no? Forma parte de una politicidad, como le llamo yo, en clave femenina, que es pragmática, que es tópica, y que tiene que ver con la vida arraigada, los pies en el suelo, y el aquí y el ahora. Vamos a vivir a como sea posible. Y que tiene que ver también con las mujeres como las operadoras comunales que están dándole de comer a mucha gente. O sea, en el mundo al cual yo tengo acceso y que veo por las organizaciones con las que me relaciono, movidas a mujeres sobre todo, por este carácter tópico, pragmático de conservar la vida aquí ahora, ahí se da una reorganización comunal en la ciudad, en la economía popular, solidaria, en fin, con sus diferencias en las definiciones, que en un momento, por ejemplo, en Argentina, en el momento de crisis en 2001, se vivió, o sea, con mucha fuerza, la emergencia de colectividades locales, y luego cuando el Estado retoma las riendas de la economía, ofrece empleo, en fin, reconstruye la economía desde el Estado, se pierde esa experiencia, y yo creo que fue una pérdida muy grande de algo que se aprendió en ese proceso, y cuando se resolvió el problema de la carencia, las colectividades que se habían ahí emergido y puesto en funcionamiento para proteger la vida, y además surgieron otras cosas junto con eso, que transformaron muy profundamente la sociedad argentina,
pero toda la tecnología de esa vida comunal alimentadora se perdió porque el Estado inmediatamente tomó las riendas de la economía. Entonces, yo creo que estas son las dos cuestiones fundamentales para mí. Proceso, tiempo, incerteza, imposibilidad de saber cómo es el lugar de destino, transformación de las relaciones aquí y ahora, y que eso ciertamente va a reencaminar la historia. Muchas gracias, Rita. Vamos a abrir ahora la parte final, serían las preguntas. Tenemos varios comentarios, varios saludos. Nos han acompañado varias compañeras, compañeros desde diferentes rincones de América Latina. En preguntas, más que preguntas, tenemos comentarios, pero sí quisiera leer la pregunta que nos han compartido. Dice, me gustaría que nos amplíe un poco más sobre el tema de la agricultura 4.0 y la digitalización de la pandemia. Está dirigida para Silvia. ¿Quieres que conteste ahora? Sí, por favor, porque no tenemos más preguntas en realidad del público. Ah, ok. Bueno, es un tema un poco amplio, digamos así, pero... El tema de la digitalización de la pandemia, en realidad ya hay, estamos en un momento del capitalismo en donde todo va hacia la digitalización de todos los rubros industriales. Ese es el proyecto, ese es el proyecto del capital. Y incluso la mayoría de los conflictos geopolíticos, incluso entre China y Estados Unidos y todo, están por detrás. Algunos de los aspectos que están relacionados a la digitalización. Y no solo a la automatización en robots y todo eso, pero también a la digitalización, que la diferencia más grande que tiene con el periodo de automatización es la existencia de estas grandes, enormes bases de datos en donde, la principal fuente de capital especulativo en este momento viene por esto que una socióloga de Harvard que se llama Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia. Pero no es vigilancia solo en el sentido de control, eso empata mucho con lo que decía Rita antes, sino que además es la obtención de datos y que esos datos sirvan para persuadir a consumidores, a gente a votar. Por ejemplo, se supone que eso pasó en las elecciones de Trump, de Bolsonaro y de Macri, a través de Cambridge Analytica, en fin. Entonces, por un lado está, esta industria de la persuasión que tiene que ver con el uso de nuestros datos y el análisis de esos datos y la capacidad de registrar una cantidad tan enorme de datos que hace que en este momento sean solamente las grandes plataformas digitales, las GAFAM, que puedan dar ese tipo, de almacenamiento y de interpretación de datos, y por eso están en el lugar que están en este momento, que son las de mayor capitalización de mercado. Entonces, con respecto a la agricultura, ya venía pasando, la agricultura es, como decir, el de los rubros industriales, el que más tarde llegó a la digitalización. Pero en este momento hay toda una tendencia que va desde la robotización y el uso de drones, etcétera, en el campo, hasta... sistemas con vehículos no tripulados, desde tractores, sensores, etcétera. Entonces, que esto ya está pasando, por ejemplo, en Argentina, claramente en Brasil también, e incluso lo he visto en Paraguay, eso es por las grandes extensiones de soja transgénica, porque es un tipo de agricultura para ser manejada sin agricultores, ¿no? Entonces, eso es, un aspecto. El otro aspecto es el que tiene que ver con la digitalización del comercio, o sea, las grandes empresas comercializadoras de granos, de materias primas agrícolas, están todas trabajando en conjunto, o sea, ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus y COFCO, que es China, en hacer que todos los sistemas de comercio pasen a ser sistemas de comercio digitales,
basados en criptomonedas. Todavía falta para eso, pero eso es, digamos, lo que están planteando. Y con la pandemia, lo que sucedió, bueno, sobre la agricultura, la otra parte es toda la información que quieren a través de las compras en línea de la gente sobre lo que consume, lo que no consume y cómo persuadir que consuma algo diferente. Solo para darles el ejemplo de qué significa la industria de la persuasión, todos nosotros en esta pandemia hemos comprado algo en línea, creo. No sé si todos ustedes, pero bueno, yo sí he tenido que comprar algunas cosas en línea. Y en el momento que uno compra algo en línea, inmediatamente sale un cartelito que te sugiere otras cosas que se parecen o que podrían ser. Bueno, ese segundo cartelito es lo que obtienen las mayores ganancias las plataformas digitales. O sea, y es la técnica de persuasión. Pero no es solo eso, sino que además es todo lo que obtienen de nuestro uso de las redes digitales, que nos emociona, que no hay toda una industria de análisis de datos biométricos. O sea, que no es solo lo que decimos, es también las fotos que ponemos, las expresiones, etcétera, y todo un perfil psicológico que es el que usó Facebook con, digamos, los datos de Facebook con Cambridge Analytica para entender, por ejemplo, dónde hay grupos humanos que pueden ser sensibles a ciertas cosas, etcétera. Eso, traducido a la alimentación, tiene que ver con la inducción de la comida individual, la imagen de que se puede comprar todo desde la casa, de que vamos a estar en un lugar en donde todo lo que hay en el hogar está automatizado y entonces es el propio refrigerador el que nos va a decir qué alimentos faltan, incluso que ya, digamos, estableciendo ese sistema, lo va a pedir al supermercado y te lo va a traer un dron. Ustedes pensarán que estamos muy lejos de eso, pero no, no para nada. De hecho, ni siquiera en el sur estamos lejos de eso. Las mayores inversiones en este momento de las plataformas digitales son para comprar líneas de supermercados, por ejemplo, en India. Están empezando con los grandes mercados, pero para lograr, digamos, sí, este control también del consumo. Si eso pase o no pase, no sé, pero esa es la tendencia claramente. O sea, sí, yo pienso que no va a pasar, pero no porque no lo quieran hacer, sino porque, de nuevo, la realidad es la que les decía al principio. O sea, la mayor parte de la alimentación no la proveen esas redes industriales. Y está llenísimo de problemas gravísimos como la pecuaria industrial, la destrucción de los ecosistemas y todo eso. Entonces, digamos, que están conectados con todo este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... No sé si es por ahí va la pregunta. Es un tema muy amplio, entonces no. Gracias, Silvia. Voy a leer otra pregunta. Esta es para Máximo. Dice, pregunta para Máximo. En esta clave de desborde, contrahegemonía y antisistémico, ¿cómo es el momento actual del campo popular en países que han vivido insurrecciones y levantamientos como Ecuador y Chile? Pregunta que la realiza Alejandra Santillán. Bueno, o sea, yo creo que ahí sí hay diferencias respecto a la experiencia, o sea, el proceso del cual habla Rita se nutre de experiencia, que es la que retroalimenta la construcción de subjetividades. Entonces, no es lo mismo vivir, digamos, una normalidad que vivir un proceso de desborde de las luchas como ha ocurrido en esos países. Yo creo que ahí se dan, también se abren espacios, se abren oportunidades, se acumulan y hay una intensificación de procesos de construcción. Y allá donde hay desafío, donde se rebasa el umbral, el desafío contrahegemónico, antisistémico, suele ser allá donde se dieron esos quiebres que producen experiencia. Algo, digamos, que podemos llamar, o sea, Gramsci llamaba catarsis. Es algo catártico que constituye, digamos, una componente fundamental. Hay algo catártico en el antagonismo, en la confrontación. Por eso yo siento que también no es lo mismo incluso la comunidad que se reproduce sobre sí misma que la comunidad que lucha, que está obligada a luchar, a defenderse, a contraponerse. Y creo que, bueno, en esos países donde ha habido procesos prolongados o por lo menos cíclicos de levantamiento, insurrecciones o contextos, digamos, confrontacionales, yo creo que por un lado sufren también derrotas que también se pagan en términos experienciales. O sea, el momento del álgido de la confrontación se paga en términos de derrota, pero también se retroalimenta una experiencia que suele, digamos,
condensarse y suele haber incluso la derrota, como hablan los filósofos, digamos, melancólico, suele regresar también como algo que desafía y que se prolonga, algo que no desaparece. La derrota no solo, digamos, incluso Rosa Luxemburg en algún momento hablaba del valor de la derrota en términos experiencial. Entonces, creo que ahí es esos experiencias, y la prueba es eso, que también persisten. Ecuador, Chile en particular, ha habido ciclos, digamos, no con éxitos rotundos, con éxitos parciales, pero al mismo tiempo con una continuidad. Entonces creo que sí, no es lo mismo enfrentar una crisis pandémica teniendo esas experiencias acumuladas y esa politización construida en el conflicto previo. Es una ventaja y es un haber y es algo que densifica la capacidad de respuesta a esa crisis en particular. Pero habrá que ver, obviamente. No hay certeza. La única certeza es que no tenemos certeza. Gracias, Máximo. Una pregunta para Rita dice, ¿qué oportunidades se tienen dentro de la pandemia para contrarrestar la violencia de género? Hay otra también para Rita, ¿cómo reconceptualizar el cuerpo de la mujer en estos momentos de pandemia? ¿Cómo reconceptualizar qué? ¿Cómo reconceptualizar el cuerpo de la mujer en estos momentos de pandemia? Y sobre la violencia. ¿Qué oportunidad se tienen dentro de la pandemia para contrarrestar la violencia de género? Una oportunidad, ¿no? Lo que se ha visto es que, igual que en todas las áreas conflictivas, o sea, en todas las áreas de estrés estructural, han emergido y también entonces ha emergido con la misma fuerza la conflictividad de género. El género es conflicto, o sea, no existen tiempos de paz para las relaciones de género porque son relaciones desiguales, o sea, por definición. Entonces, el patriarcado es un orden político y la desigualdad surge con mucha fuerza, como otras formas de desigualdad surgen con gran visibilidad en la tensión que impone la pandemia. Entonces, como oportunidad, no sé cómo existe una oportunidad de visibilizar, ¿no?, esa tensión y por qué ha surgido de esa manera en el espacio doméstico ese estrés, esa agresividad, y eso sí podemos permite la oportunidad es entender mejor qué es lo que el gatillo, ¿no? Aunque para entenderlo mejor tenemos que observarlo más, o sea, podemos entender con lo que sabemos, ¿no?, cuál es el gatillo de la violencia de género, traer lo que ya sabemos a entender, pero, y algo se puede decir sobre eso, pero una cosa que yo defiendo es que como la situación es muy nueva, o sea, las personas están una gran parte de su tiempo, como se dice en Ecuador, en las comunidades negras de Ecuador, puerta, casa adentro, ¿no? La vida pasó a ser casa adentro. Entonces, es como un laboratorio. O sea, ¿qué pasa en ese laboratorio casa adentro que opera ese gatillo violento, ¿no? Entonces, podemos hablar desde lo que ya sabemos, pero lo mejor sería empezar a escuchar qué es ese prolongado casa adentro en que para mucha gente queda casi suprimido el casa afuera, también el tiempo de la productividad, el tiempo de la calle, inclusive la gente pobre come de una olla popular, enormes cantidades de gente pasa a depender de esa olla popular y de esa donación del Estado, porque no hay las formas habituales de producir y de traer ingresos que permitan consumir. Entonces, eso es, digamos, casi una casa adentro compulsorio que hace surgir una gran frustración. Entonces lo que surge es la gran dificultad de la administración, de la frustración por parte de los hombres, ¿no? Porque la masculinidad produce una forma
la socialización del sujeto masculino hace con que tenga mucho más dificultad en gestionar, en administrar las situaciones de frustración, o sea, encontrarse en la imposibilidad de hacer algo, de acceder al mundo exterior, de soportar la carencia, o sea, y esa presión toda se vuelca encima de quien es más débil, o sea, no, el hombre siempre ha tenido una posición bisagra, ¿no?, entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, ¿no? Pero el mundo de afuera le produce un tremendo estrés, el mundo del patrón, el mundo del blanco, y se transforma en el patrón dentro de casa. Ahora, estando dentro de casa todo el tiempo, esa patronal dentro de casa se hace sentir con más, se hace sentir con mucho más fuerza. Eso lo podemos ver con lo que ya sabemos. Ahora, lo más interesante sería observar esta situación, qué es lo que está pasando, ¿no? Y observar esta administración muy deficiente de las tensiones cuando ellas se colocan como en esta situación de emergencia, ¿no? La otra pregunta sobre el cuerpo. La anoté por algún lugar aquí. Si me la puedes decir de nuevo, porque... Sí. ¿Qué pasa con el cuerpo de la mujer en esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo reconceptualizar el cuerpo de la mujer en estos momentos de pandemia? Nunca lo he pensado de esa manera. ¿Por qué reconceptualizar el cuerpo de la mujer? Sí, podemos reconceptualizar o comprender mejor el papel de la mujer, o sea, cuál es lo que está a su cargo, ¿no? Y cómo su know-how, o sea, el dominio que ella tiene de determinadas tecnologías de sociabilidad se vuelven muy importantes en un tiempo de domesticidad compulsoria, o sea, de casa adentro obligatorio. Ahí la mujer, digamos, y esa puede ser una de las razones de conflictividad, quien domina ese espacio, ¿no? Todos los saberes y digamos, quien administra ese espacio casa adentro es el papel femenino. O sea, ahí, en ese casa adentro, el hombre se encuentra en una posición obligatoriamente subordinada, o así debería ser, ¿no? De tener que obedecer a cómo se hacen las cosas en ese espacio, en ese reino, ¿no? Ahora, sobre su cuerpo... No he pensado que haya algo fundamentalmente diferente con relación al cuerpo de la mujer. Al contrario, posiblemente haya realmente un cambio muy grande o una presión muy grande para, en sentido de una transformación del cuerpo del hombre. O sea, que es un cuerpo para las mayorías habituado a abrir la puerta y hacerse a la calle, hacerse el espacio público, hacerse a casa afuera. Ahí ese cuerpo es que tiene que ser modelado de otra forma para contenerse en el espacio de la cuarentena. Creo que nosotras tenemos una continuidad mayor y los hombres tienen una discontinuidad en su experiencia a cuarentenamiento, o sea, por la restricción de la movilidad. No veo que sea particularmente mayor el estrés sobre el cuerpo de la mujer. Me gustaría escuchar a la persona que hizo la pregunta, ¿cómo lo ve? Para ver si me pierdo algo, o sea, para ver si hay un punto ciego y yo no estoy percibiendo un cambio muy fundamental en el cuerpo de la mujer, en esa obligatoriedad de estar en el espacio doméstico. Por temas de tiempo vamos a leer las dos últimas preguntas. Muchísimas gracias, Rita. Sería la digitalización o mercados virtuales arrasan con las pequeñas economías. ¿Qué sugerencias nos puedes dar para disminuir o evitar los defectos o evitar ser arrastrados en este sistema que nos obligan las potencias económicas? Pregunta para Silvia. Y para Máximo dice, ¿bajo qué coordenadas podemos pensar una alternativa política contrahegemónica? Uh-huh.
Me parece que son las preguntas. Les dejaría, por favor, quizás unos 3 minutos. Estaría perfecto. Muchas gracias. Sí, yo creo que evidentemente está el tema de las pequeñas economías y de hecho el Foro Mundial de Davos, el Foro Económico Mundial, dice que lo único que acepta, digamos así, como un impacto negativo de la digitalización es que se van a perder muchísimos empleos, muchos más de los que se puedan generar, por un lado. Bueno, y eso es un problema, pero yo pienso que el problema de la digitalización es un problema para todos que tenemos que enfrentar. Hay movimientos críticos, de hecho, por ejemplo, bueno, la Marcha Mundial de Mujeres tiene un trabajo muy interesante en el tema justamente de patriarcado, digitalización y formas de apropiarse de las formas de comunicación a través de, digamos, software libre y, digamos, otras formas de comunicación y de uso de las redes sociales. Es todo un tema eso, pero el tema general, digamos así, del avance de la digitalización, una de las cosas más notorias que hay es que está absolutamente no regulado, o sea, no hay ninguna regulación ni sobre la aplicación de la digitalización, ni sobre los datos, e incluso estas empresas que tienen, son las más ricas del mundo, no pagan impuestos en ninguna parte porque son internacionales y virtuales, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos datos de todo esto que necesitamos encarar y, bueno, por un lado, controlar, porque, digamos, como siempre, como el sindicalismo siempre ha tratado de, por lo menos, lograr mejores condiciones, pero, por otro lado, tenemos que tener un pensamiento crítico más de reflexión, más profundo sobre lo que significa esta nueva forma de control y de individuación, en donde estamos todavía más lejos, digamos así, de poder ver la realidad realmente como es, ¿no? Bueno, en 3 minutos, las coordenadas de las luchas contrahegemónicas. Bueno, hay muchas que se pueden plantear. Yo insisto siempre, bueno, y eso sobre lo que he trabajado, es que también hay que pensarlas en clave de lo que significa ser subalternos, lo que significa la experiencia, por lo tanto, la subordinación. Entonces, combinada siempre con la experiencia del conflicto, es decir, la experiencia antagonista, y también con la experiencia de la autodeterminación o de la autonomía. Yo creo que son 3 elementos que siempre se van combinando de forma desigual, que pertenece, a veces hay más subalternidad y menos capacidad de autodeterminación autónoma o menos posibilidad de experiencia antagonista, pero en el fondo creo que las luchas contrahegemónicas se nutren de esas 3 coordenadas, siempre, digamos, girando y que configuran sujetos de lucha. Entonces, bueno, pero también podría ser clase, género y raza, o sea, como finalmente claves de lectura que suelen moverse en esos procesos. Claro, en mi caso yo veo que justamente nuestra capacidad de dirigirnos a un cambio viene de la observación de los cambios moleculares, los cambios procesuales que se están dando en el presente momento y crearles una retórica de valor. O sea, hay cambios en la vida de la gente que son cambios de la propia relacionalidad, de cómo la gente se está relacionando. Lo que debemos ahora es aprovechar de las veces en que eso no fue aprovechado, crearles una retórica de valor y fijar lo que sirve, fijar con un vocabulario lo que sirve para transformar la sociedad en otra dirección más benéfica. También veo en la parte del control digital de la vida, creo que ahí es un campo de batalla. O sea, en mi experiencia, no tengo números porque no es mi especialidad, pero sí es la observación de lo que puedo ver desde donde existo. Sí hay organizaciones de productores, hay nuevas formas de mercadeo de pequeños productores que a través de la relación digital están siendo los proveedores de un número cada vez mayor de gente. Lo que me interesaría saber es cómo procede, a qué velocidad va ese aumento de la gente que está pasando a consumir de esos pequeños proveedores que existen, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muy claramente, y cada vez aparecen más la capacidad de
de entrar en contacto digitalmente con la producción pequeña. Eso me gustaría saber de Silvia cómo es, porque solo lo observo por mi vida particular. Y en tercer lugar, el papel de las mujeres como atadoras de los nudos comunitarios y de los nudos de protección de la vida, de alimentación, de las organizaciones que surgieron, que son organizaciones de provisión, ¿no? De proveer a la gente lo necesario para vivir y que están sobre todo anudadas por el papel de las mujeres y el know-how comunitario desde un tiempo muy largo, ¿no? El know-how de cómo mantener relaciones comunitarias en pie y en acción, que ha sido desde hace mucho tiempo un papel de la posición femenina en la sociedad. Entonces esas tres dimensiones son las que yo rescataría como direcciones que nos da un camino hacia el futuro de otra forma. Muchísimas gracias, Rita, Silvia, Máximo. A mí me parece indispensable que nos quedemos con algunos puntos que se han ido dialogando en la noche de hoy. Principalmente que el patriarcado es un orden político y que este Estado, que es el Estado que nos domina, es un Estado patriarcal. También queda claro quién no alimenta al mundo. La cadena alimentaria agroindustrial solamente llega a un equivalente del 30% de la población mundial, nos decía Silvia, pero usa entre el 75 y 80% de la tierra, el 80% del agua de uso agrícola y el 90% de los combustibles fósiles. Desde las semillas hasta los supermercados, es decir, toda la cadena está controlada por una veintena de transnacionales que dominan el sistema agroalimentario. Los modelos que el poder nos impone como emprendedores exitosos son los construidos desde esta hegemonía, desde este Estado patriarcal que logra profundizar las inequidades y que son construidos además desde la herencia, desde el linaje, desde los compadrazgos. Estos modelos se sustentan en el egoísmo a seguir por haber acumulado y diversificado sus capitales. Pero lo que no nos da el poder de estos casos exitosos son sus vínculos directos con las élites políticas, que hacen que sus capitales se incrementen y se diversifiquen. Aplicar políticas públicas que excluyen a miles y miles de ciudadanos en nombre de las ganancias de las minorías selectas es injusto, es indigno, es reprochable, contrario a los derechos humanos. Pero la élite del poder además es altamente diversificada y, como nos decía Silvia, logra incrustarse a lo largo de toda la cadena productiva. Con mucha frecuencia, ellos, a través de sus empresas que están entrelazadas, se compran a sí mismos una y otra vez, integración vertical, le dicen ellos, logrando que ni un solo dólar salga por fuera de sus dominios. Le llaman economía circular. Al contrario, ellos logran que nosotros, los sectores subalternos, llevemos nuestros limitados recursos a sus tiendas, que compremos en sus centros comerciales, que usemos sus bancos, sus seguros médicos, sus telefónicas, incluso formatean nuestras subjetividades con el apoyo de los medios de comunicación que también están controlados por ellos para lograr que votemos por sus élites políticas en elecciones. Me parece que comprar o votar por ellos es darles más poder de exclusión social, de destrucción ambiental, de acumulación y de concentración de capital. A partir de estos puntos que hemos debatido, me parece que se puede volver a reencontrar la economía y la política con la sociedad, pero sobre todo alrededor de la lucha popular y de la unidad de los sectores subalternos. Con la lucha popular podemos construir otra economía para la sociedad. Hay que identificar, como nos decía Máximo, el punto en el que se puede dar ese paso cualitativo, donde la racionalidad que nos guíe sea redistributiva, sea cooperativa, sea solidaria, cuyo sentido no sea el lucro, sino la reproducción y el desarrollo de la vida digna de todos y de todas, reconociendo sobre todo al otro, como nos decía Rita, como un complemento. Es decir, yo no soy, no puedo ser, si no trabajo en comunidad con mi propio barrio, con mi propia vecindad. Yo no soy si tú no eres, si no somos todos. Debemos dejar de ver a los otros como obstáculos y vernos como compañeros de vida, fortaleciendo una economía y una política
que busque y priorice el bien de todos, el bien de todas. Muchísimas gracias por este espacio de reflexión, este espacio colectivo, y les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuenca, de Ecuador. Un abrazo Rita, Silvia, Máximo, y a los compañeros que nos acompañaron también de la Fundación Friedrich Ebert, al compañero Mariel, a la compañera Mariana y por supuesto al compañero Jorge. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Radio.com, Radio Joven Comunitaria.